Hola, ¿qué tal a toda la gente que nos está viendo completamente en vivo mediante su portal Sinaloa en Línea? Nos encontramos aquí afuera de las instalaciones de seguridad pública donde los taxistas ya están llegando, se están dando cita a este punto, ya que piensan manifestarse luego de lo sucedido del día de ayer. Ayer a las 5 de la mañana en Pradera Dorada fue asesinado un taxista. Lamentablemente le quitan la vida al taxista por unos pesos. Y bueno, taxistas, ecotaxis rojos y taxistas verdes están dando cita aquí en las instalaciones de seguridad pública para pues manifestarse, dar el duelo, estar presentes. Esto no puede estar pasando aquí en Mazatlán, Sinaloa, después de haberse terminado la misa en la, parece ser que en la iglesia de la colonia Juárez. Iban a pasar a acudir aquí a estas instalaciones a manifestarse. No sabemos si va a ser pacíficamente, me imagino que se encuentran en un momento pues de enojo. Y bueno, ya estamos observando, ahí estamos viendo la hilera de ecotaxis rojos y del otro lado estamos viendo que llegaron taxis verdes. Vamos a estar aquí pendientes a llevarles la información que tengamos en mano. Mientras tanto, es un previo para adelantarles lo que está sucediendo ahorita aquí afuera de las instalaciones de seguridad pública. Vale, muchísimas gracias. Más adelante les estaremos llevando un poquito de más información. Mientras tanto, aquí se están acomodando los taxistas. Vean ustedes, es una hilera pues muy grande que se encuentran aquí fuera de las instalaciones. Para la gente que se está preguntando por qué hay tantos taxistas aquí frente a lo que es Villas del Rey, donde son las nuevas instalaciones de seguridad pública. Vean ustedes, ahí tenemos las hileras grandes. Indignante la situación que ocurrió el día de ayer. Y bueno, aquí tenemos a todos los taxistas. Muchísimas gracias a la gente. Vamos a estar pendientes de llevarles más información. Esto es un previo.